Hola, bienvenidos, ¿cómo estás? Ojalá estés muy bien. Gracias por seguirme nuevamente en todas las páginas. Voy a ver a quién le voy a regalar los, eh, las lecturas gratis o a lo mejor terapias también para seguir regalando y dándoles ahí algunos consejitos también. El día de hoy va a ser un tema súper importante relacionado con la mejoría de la muerte cuando las personas están a punto de fallecer. No sé si te has dado cuenta de eso, no sé si has tenido alguna experiencia relacionada con ello, pero yo te voy a contar en pocos, eh, en pocos minutos lo que significa el tema. La gran mayoría de las personas cuando están a punto de fallecer, sea de alguna enfermedad muy grave, sea que a lo mejor han estado mucho tiempo en la UTI, ¿cierto? O en su casa, enfermos. Ellos, hay un día que generalmente ellos se comienzan a sentir un poco mejor. Y cuando se comienzan a sentir un poquito mejor, incluso no solamente un poco mejor, casi como que uno cree que se van a mejorar, porque ya incluso entran en una etapa en donde están así como con energía, con entusiasmo. ¿Ya? Y uno dice, va, se mejoró, o ¡Oh, hubo oh, oh, un milagro, ya, pero en realidad, en, en ocasiones no es tan así. Ellos aprovechan ese momento, ese tiempo, para despedirse de las personas que tiene a su alrededor. Ellos eh, aprovechan esta energía que se conecta con la energía del universo ya para darles como la oportunidad de poder decirles a las personas que las ama, que las quiere, que a lo mejor eh, tienen una relación. Eh, a lo mejor que hayan tenido una mala relación, tratar de mejorar esa relación en ese minuto, ya, muchas cosas. Por eso es la mejoría de la muerte, para que la persona se conecte con los familiares, con los seres queridos, ¿cierto? En ese minuto y los seres queridos puedan aprovechar también un minuto más con él o ella eh, y ver que realmente existe, ¿ya? Y eso es definitivo. Eh, mi experiencia personal me ha tocado a mí eh, experimentar esto eh, con distintos familiares, seres queridos, ¿ya? y uno ve la mejoría de la muerte y realmente es sorprendente cómo cambia, cómo tiene, como les digo yo, energía, entusiasmo para decir las cosas. Incluso personas que, por ejemplo, pudieran tener incluso Alzheimer y estar enfermos de algo y de repente incluso hasta la memoria puede mejorar. ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque quieren, el universo le da como la última oportunidad para despedirse, para decirle a la persona querida cuánto la ama, tanto la, la persona enferma como al revés, si tú estás presenciando la muerte de esa persona. Yo les quería comentar porque es un tema súper delicado, súper importante que ustedes lo sepan, porque eh, de repente uno no tiene idea, uno cree que a lo mejor se mejoró y de nuevo le vino el bajón y de nuevo, y ahí fallece, pero realmente es el periodo en donde el universo, nuevamente repito, le da como el regalito a la persona para despedirse de los seres queridos, para que esta persona esté tranquila, en paz, para decir sus cosas pendientes, para resolver cosas pendientes en ese minuto también, ¿cierto? Y poder irse en paz. En otro video más hablaré de otro tipo de situaciones cotidianas que le puede pasar a los espíritus, ¿cierto? Pero también a la persona antes de fallecer o durante el proceso de su fallecimiento para que ustedes entiendan crean en esto porque realmente no es un juego es algo que ellos les tiene que pasar sí o sí es la ley de la vida pero hay que entender y comprender el porqué de las etapas ya bueno, chicos y chicas, si te gustó, dale like, comparte este video a los seres que quizás seres queridos que han perdido un ser querido y no tenían idea de este tema tan trascendental para ustedes. Y gracias por seguirme. Y si quieres, déjame un comentario aquí en el video para saber si te ha sucedido algo relacionado con eso. Y ver y conocer tu experiencia. Recuerden que voy a regalar lecturas de tarot. Sigo regalando terapias. Para las personas que quieran participar, solamente colocar like, compartir y dejarme comentarios acá. Bendiciones, un abracito y que estés súper bien. Chau, chau.